Muy buenas tardes tengan amigos y amigas televidentes, muchas gracias por su excelente sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos, las enfermedades que afectan a la población nicaragüense. Sobre todo nosotros nos enfocamos en la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las hernias en los recién nacidos. Tenemos como invitado al doctor Carlos Piqué, quien es cirujano pediatra de mínima invasión en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí, traímos a Piqué. Así es. Bueno, realmente sí, gracias a ustedes, ¿no?, por permitir llegar hasta los hogares de nuestra población y ayudarle un poco con lo que es la identificación y lo que deben hacer para saber cuando hay una hernia en un recién nacido, en qué momento llevarlo al médico y de esta manera ir aclarando dudas, ¿no?, que pueden surgir más cuando una madre es primeriza o tenemos los consejos de muchos médicos vecinos, la población y ellos, que nos confunden, nos tienden a confundir y no sabemos qué hacer. Yeah. Así es. Ahora, hay diferentes tipos de hernia. ¿Cuáles son esas, doctor, en el caso de los niños recién nacidos? Ok, en los niños recién nacidos, las hernias más frecuentes, cabe destacar que las hernias en los niños es un problema un poco raro. No es muy frecuente. No es muy frecuente que se den. Llega el momento en que se presentan y estas pueden ser de la pared abdominal, principalmente ombligo, o también cuando los testículos se están desarrollando, los ovarios se están desarrollando, que se forman dentro del abdomen. Y de allí inician a bajar dentro del útero de la madre y al nacer los testículos ya están en la bolsa escrotal. Hay un conducto que se forma, es un conducto virtual. ¿Por qué es virtual? Porque realmente no es una cavidad, sabemos que está allí, pero los bordes están adheridos. Esta es la hernia inguinal, en la cual este conducto no se cierra, este se tiene que obliterar, no se cierra y queda abierto. ¿Qué sucede? Como está abierto, lo que está en el abdomen se comunica con el testículo. Oh, ya. Entonces, esta es la conocida hernia inguinal. Y dependiendo del contenido que haya dentro de la hernia, puede ser la hernia inguinal o hidrocele, que es líquido dentro del testículo. Y en el ombligo, hablando un poco, ¿no?, de las dos para hacer la introducción, cuando nosotros estamos dentro del vientre de la madre, tenemos que tener comunicación con ella. Esa es la función del cordón umbilical. Del ombligo. Sí, así es. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la pared del abdomen completamente cerrada, no hay por dónde pase el cordón. Entonces tenemos que tener un orificio, ¿ya? Y ese es el ombligo como tal, que dentro de él, en la edad embrionaria, hay estructuras. Hay estructuras que estas tienden a involucionar después del nacimiento. Es por eso que a los niños se les cae el ombligo. ¿Ya? Es este normal mecanismo. Exactamente, es normal. Y se va esta a presentar cuando ese orificio que nos comunicaba con la madre todavía está persistente. Oh, yeah. Para aclarar, hay percepción de la población nicaragüense, los padres de familia, sobre todo aquellas abuelitas que dicen que es cuando el niño llora, 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 se le forma una hernia umbilical. Para aclarar, doctor, ¿es cierto eso o es simplemente una creencia de que la hernia umbilical precisamente es porque el niño llora, llora, llora? Llora y llora y entonces la fuerza, el lloro hacen que eso se le convierta en una hernia. Ok, entonces esto viene a caer dentro de la creencia popular, ¿no? Una creencia popular. Sí, sin embargo, hay algo en lo que sí tiene razón. Cuando el niño llora, se manifiesta la hernia. Oh, ya. ¿Ya? La hernia ya existe, porque el orificio ahí está. Sin embargo, si el niño no hace fuerza, por ejemplo, si no llora, sí, así es, no se va a manifestar. Cuando él llora, ¿qué es lo que hace? Contrae los músculos de la pancita y al haber una mayor presión en la panza, tiene un orificio y en ese orificio es donde pueden entrar vísceras o grasa, porque también tenemos grasa dentro de la pancita, o líquido, y ahí es donde se mira la hernia. En el caso de esa imagen que estamos viendo, que el niño tiene inflamado el ombligo, hay una umbilical. Exactamente, sí, esa es una hernia umbilical. Ahora, cabe destacar que en esa imagen tenemos que el ombligo está bastante protruido, ¿ok? Hay diferentes tipos y hay clasificaciones para las hernias umbilicales. Esta se mira que tiene una protrusión
a simple vista en la imagen que nos dan es como de 2 centímetros aproximadamente y tiene esa característica porque hay contenido en su interior. ¿Qué es lo que más frecuente se mete en el interior de la hernia? Intestino. Intestino. Exacto. Que viene por la abertura que hay. Así es que es como que nosotros obviamente tenemos un lugar que tiene un hueco donde no debería de estar. ¿Ya? La pared abdominal a nosotros nos protege de que no salga nada de allí. Y si sale algo es que se llama hernia. ¿Ves? Entonces es un defecto de la fascia, que es la parte que tiene que cerrarse, del ombligo. También hay personas que lo asocian a inflamación de los intestinos, no tiene que nada ver que eso. No tiene sí, nada que dice, ver. Sí, porque dice, le inflamó el intestino, entonces por eso tiene una hernia. Y por eso se le mira ahí, no es a falta de cierre o de tope que sale el intestino. Correcto. No es que el intestino se inflamó. No es que el intestino se inflamó. Hay que dejarlo claro. Ahora, otra cosa es que cuando nosotros nacemos hay tiempos, ¿no? Que se puede presentar el orificio en el ombliguito y este va cerrando conforme avanza en la edad. Cierra naturalmente. Sí, qué bonito es que nosotros desde que nacemos estamos aprendiendo y nunca terminamos de desarrollarnos. Si bien es cierto, en el vientre de la madre se toma un tiempo, ¿no? Y se sale, dice que nosotros formados, pero tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a caminar, entonces nos vamos desarrollando. Dentro del desarrollo está que si está el orificio umbilical, el defecto por la hernia, ahora, otra cosa, ¿el llanto es bueno o malo en la hernia umbilical? Porque dice, mira, tiene hernia, que el niño no llore porque se le va a brotar y se va a complicar. Como nosotros tenemos los músculos de la pared abdominal y el orificio de la hernia, digamos que este es el ombligo, ¿no? Tenemos el orificio de la hernia. Cuando los niños lloran, también hacen esto. Cierran el orificio. Y al ir cerrando, ese ejercicio de contracción hace que la hernia vaya disminuyendo de tamaño. Obviamente, como médicos, nosotros tomamos referencia al examinarlo. Otro punto importante, ultrasonido para el diagnóstico de una hernia. Ese es el diagnóstico. Correcto. Exactamente. No necesitamos un ultrasonido para diagnosticar una hernia, ¿ya? Porque quien conoce o se dedica a estos pacientitos, somos los cirujanos pediatras, muchas veces los pediatras también, solo al revisarlo nos damos cuenta, uno, exploración si es una hernia o no, exactamente, interrogamos a los familiares, que es muy importante. En pediatría nosotros tenemos la dicha de que trabajamos en equipo, ¿no? Trabajamos con la mamá, con el familiar que acompaña al niño, trabajamos con el niño, los médicos, y como debería ser, ¿no? Una relación fluida médico-paciente, una de mucho afecto, porque realmente los niños es un tema de mucho afecto. Si tenemos hijos, por ejemplo, te imaginas que es tu hijo el que está ahí, entonces te llega, te cala un poco más a los que tenemos hijos, pues. Ahora, la hernia y el llanto, lo que estábamos hablando, cuando llora, y las características que tenga, si son hernias pequeñas, menor de 2 centímetros, por ejemplo, si ese orificio tiene bordes gruesos o no, si la que vimos allí, habría que ver los bordes de esa hernia. Antes de ello, ese es un signo de peligro el que nos presentaron, porque está bastante protruido y la piel se mira un poco brillante. Hay que ver el tiempo de que está así, si se reduce solo o no, o se queda exactamente allí. Entonces, ¿qué nosotros hacemos el análisis? Tiene la parte enrojecida abajo. Sí, donde está la parte enrojecida es la mera cicatriz umbilical en la piel. Sin embargo, esa está protruido. Se mira que tiene más, exactamente, como una pelotita, como que aumentó de tamaño el ombligo. Tiene más de 2 centímetros, el color de la piel es brillante y eso hay que ver si cede solo o no y en cuánto tiempo cede. ¿Ve? Porque lo más seguro, como le dije anteriormente, lo que está ahí metido es intestino. Ya. Sí. Ya. Es muy importante entonces darle tiempo. Ya, como decimos, darle tiempo al tiempo. Pero ¿qué pasa con el lloro del niño? El niño va a seguir llorando, siente dolor, siente ardor. ¿Cómo disminuir esos síntomas? Ok, entonces, ¿cómo disminuir los síntomas? La mayor complicación o lo que más nos asustaría es que se meta el intestino, entre allí y no pueda regresarse a la cavidad. Eso se llama incarceración. Hay otros términos que utilizan como encarcelación, es decir, que entró y no pudo regresar. El llanto no lo vamos a evitar. Las hernias no duelen. No duelen. Cuando duele es porque hay algo adentro que está sufriendo. Porque como le dije anteriormente, la hernia como tal y su definición es un orificio en el cual se puede albergar algo adentro. Puede ser líquido, puede ser intestino, puede ser grasa.
Entonces, si ese niño que teníamos de ejemplo en la imagen llora y tiene intestino dentro, le expliqué que se hace este movimiento, se cierra, así es, y eso le va a doler. ¿Ves? Entonces, las hernias no duelen. Sí hay que estar pendiente en la hernia umbilical, por ejemplo, que aumente de volumen, que cambie de coloración la piel cuando está abultado el ombligo, que se ponga rojo, que se ponga caliente, que se ponga morado, que simultáneamente tenga vómitos el niño. Los niños normalmente no vomitan. No vomitan. Exactamente. A menos que se monten en un bus y ande la madre. O en la rueda de Chicago, sí. O algo así, pero o no. O que se... movimiento continuo. Exactamente, lo sacudan mucho. Uh-huh. También eso les causa el vómito, pero las hernias no duelen. Nuestra creencia popular y lo que nos transmiten los médicos de la comunidad, por decir el vecino que nos da las recomendaciones, es que cuando tienen una hernia umbilical, ponerle una chibola, un limón tierno, ponerle fajero, algo caliente, no nos ayuda. No ayuda para ¿Por mí. Qué no nos ayuda? Porque dentro del mecanismo de cierre natural de las hernias, que hay estudios internacionales ya, que ahora, la frecuencia de las hernias en los niños es en el 10% de los nacimientos, aproximadamente. Esto quiere decir que si nacen 1,000 niños, de esos 1,000, solo el 10% va a tener hernia umbilical. De ese 10% que tiene hernia umbilical hasta antes de los 2 años, dependiendo de las características que encontremos, cierran solas. Uh-huh. Por los mismos ejercicios. El llanto, la contractura muscular, hasta el mismo respirar nos ayuda, porque los músculos ayudan a cerrar ese defecto. Y hay estudios internacionales que hasta el 90% cierra después de los 3 años, entre los 3 y los 4 años. Por ejemplo, ahí miramos a la madre como tratándolo de reintroducir. ¿Eso es adecuado, que la madre de familia esté tocándolo y esté buscando cómo introducirlo? Okay. ¿Se puede hacer? ¿Es como una terapia? Realmente, ¿o no es indicado? Es lo que estábamos hablando ahorita, de ponerle cosas o manipularlo. Como un fajero. Exactamente. No está indicado y no es recomendable, porque si tenemos algo adentro, a como entró puede salir, y esas son las grandes ventajas y bondades de la hernia umbilical. Uh-huh. ¿Ya? Que se estrangulan o se complican. Ella sola. Poco frecuente. Yeah. ¿Ya? O sea, como entra, vuelve a salir y no pasa nada. Sin embargo, si nosotros le ponemos fajero, intentemos nosotros andar un día fajados, es horrible. Aparte de la incomodidad para el niño, le restringen la respiración, ahí sí causa ya el dolor, las molestias. Sí. Mire, ese es un niño ya mayor. Bueno, estábamos viendo la imagen de un niño ya mayor. Ahí está una madre tratando de hacer lo que le estábamos diciendo. Exacto. Entonces, sí. La reducción en casa, ¿cuándo hacerlo? Bueno, lo que quería llegar, y ponerle algo, una chibola en el ombligo y taparlo, no es recomendable, porque si nosotros tenemos el orificio y le ponemos algo ahí, no va a poder hacer el ejercicio de cierre. Sí. Entonces, lo que vamos hasta a hacer es sebo, creo que le ponen las manos. Sebo o candela serenada, correcto. Algo así, no es recomendable tampoco. Okay. La reducción Bien, que estaba por ejemplo, haciendo, miramos la imagen frisada de un niño. Ese ya no es un bebé. Uh-huh. Ese ya es un niño, pongámosle unos 3, 4, 5 años. Okay, se mira mayor. Sí. Ahí tiene todavía la hernia. Tiene todavía la hernia, efectivamente, y ahí sí ya tenemos criterios para operar. Porque ya, si estamos hablando en la frecuencia de que hasta después de los 4 años, hasta los 4 años, el 10% no es el único que se va a persistir, significa que ya no va a resolver por sí sola. Entonces, ahí sí necesita que nosotros le ayudemos. Así es. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más de este importante tema, hernia en los recién nacidos. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos conversando hoy con el doctor Carlos Piqué. Él es cirujano pediatra de mínima invasión del Hospital Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota. Usted no le cambie, que ya regresamos.
de mondongo quiero, la sopa que yo prefiero, burbuja así bien caliente, así la sirve mi gente. A todos en Nicaragua, la boca les hace agua, con café guapirulazo, un tremendo mondongazo. El mondongo es un platillo con orígenes afroboliviano. En Nicaragua, este alimento es conocido en los diferentes departamentos y regiones autónomas del país. El mondongo es el estómago de la res que de forma artística los nicaragüenses lo convierten en un delicioso platillo acompañado de verduras como la yuca, quequisque, ayote, entre otras, obteniendo de esta manera una sopa deliciosa. Uno de los lugares que se caracteriza por tener la mejor sopa de mondongo es Mazatepe, ubicado en la meseta de los pueblos a 50 kilómetros de Managua. Le invitamos que disfrute de este delicioso platillo tradicional. Sopa de mondongo quiero, la sopa que yo prefiero, burbuja así bien caliente, así la sirve mi gente. A todos en Nicaragua, la boca les hace agua, con café guapirulazo, un tremendo mondongazo. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre las hernias en los recién nacidos. Tenemos como invitado al doctor Carlos Piqué, quien es cirujano pediatra de mínima invasión del Hospital Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como la mascota. El doctor nos refería en la primera parte del programa que existen dos tipos de hernia, la hernia umbilical y la hernia inguinal. En la primera parte estábamos hablando sobre la hernia umbilical. Usted me decía, doctor, que algunas son operables. ¿Cuándo precisamente es que se tiene que operar una hernia umbilical? Okay. ¿Y cuándo acudir al médico? Sí, vamos a iniciar que cuándo acudir al médico. Sí, okay. No es normal, pero sí esperado, que se nos presenten este tipo de defectos, ¿no? Entonces, si la madre de familia o el familiar mira que, hablando de la hernia umbilical, se aumenta de tamaño el ombliguito, que es lo que nosotros más frecuente vemos, con el llanto, muchas veces lo pueden detectar con la defecación o con la micción, acudir al médico. Recién nacidos, cabe destacar que es una edad desde los 0 hasta los 28 días de nacido. Entonces, ese es el recién nacido como tal, casi neonato. Casi el mes. Ajá, antes del mes, todo eso es la etapa de recién nacido que todavía se va de una manera acelerada, porque en el periodo neonatal, recién nacido, es acelerado los cambios que se van teniendo, mucho más acelerados que en el resto de la vida extrauterina después del nacimiento. ¿Cuándo acudir? Cuando hay aumento de volumen en el ombligo, principalmente, hablando de la hernia umbilical, para que lo revise el médico. El hecho de que tenga una hernia en el ombligo no significa que necesite cirugía. Hay que tomar criterios en cuenta. Por ejemplo, en las imágenes anteriores estuvimos viendo que el defecto de la piel sobresalía aproximadamente 2 centímetros. Eso se conoce en medicina como defecto en trompa de elefante, con redundancia de piel, y nos orienta, sugiere que no va a mejorar. Por eso es que el niño tenía ya 4 años y no había mejorado la hernia. En el niño que está más grande. Sí, correcto. Ya, por eso no había mejorado la hernia. El defecto o el orificio en el ombligo, si es mayor de 2 centímetros, no mejora, necesita cirugía. Si los bordes, le dije que el efecto, exactamente, ahí se mira que sale del borde de la piel 2 centímetros. Entonces, esa, ¿por qué no mejoró? Porque era un defecto en trompa de elefante. Ahí necesita y había cirugía. Que operarlo, exactamente, ¿ya? Independientemente de la edad. También los bordes, si los bordes del orificio son gruesos o son finos, también a nosotros nos da un pronóstico de si va a cerrar por sí sola o no. Entonces, eso es importante. Exactamente, si cumple criterios para cierre, nosotros lo que hacemos es darle seguimiento y obviamente dando la charla de consejería a los padres de cómo actuar en caso de que se presente algo con la hernia, ¿ya? El padre no se debe preocupar de que no se va a morir el niño por tener esa hernia. No. Eso es importante. Gracias a Dios. Porque se preocupan. Muchos padres tampoco obviamente se preocupan. O que dicen que se le va a reventar adentro. Sí, no. Gracias a Dios ya eso no ocurre. Sí, hay que estar pendiente con los signos de peligro que lo hablamos anteriormente.
para que cuando se presenten acudir al médico y no esperar. Porque podemos caer en el hecho de que vamos, que es lo mejor, en el momento indicado, o esperamos demasiado y llegamos tarde. ¿Ves? Entonces, sí. Es una revisión de todos los días, entonces. Ahí es. Todos los días tiene que estar pendiente el padre. A todos los días y a toda hora. Okay. Son dos cosas, porque lo tiene en casa y ellos son nuestros ojos en casa. Okay. La comunicación y la relación familia-médico para nosotros es vital. Ok, ahora hablemos de las inguinales, doctor. ¿Qué diferencia? Usted me decía que es la inflamación de los testículos y muchas veces de las niñas también, de la, su parte de sus partes genitales. Sí, bueno, la hernia inguinal como tal sí tiene que ver con los testículos que nosotros les llamamos, pero para aclarar, el testículo no se inflama, sí, no, ¿ya? Okay. Sino que entra algo en la bolsa, cavidad, en la bolsa, exactamente, que está formada por la piel, que es el escroto, uh-huh. Y allí es donde hay el aumento de volumen. Okay. Esta es muy diferente. La frecuencia de la hernia inguinal, bueno, la hernia, la región inguinal, ¿dónde queda ubicada? Debajo del abdomen, uh-huh. A ambos lados, lo que le podríamos llamar nosotros el pegue de la pierna. Uh-huh. Ahí es donde se va a ver el aumento de volumen, exactamente, en esta región. Y se da tanto en niñas como en niños. Es más frecuente en los niños, con una relación de 4 a 1, y aparece aproximadamente en 1 a 25 de cada 100,000 nacidos vivos. Uh-huh. ¿Ya? Es poco. Es poco. Y la frecuencia, sí, de lado es el lado derecho. Uy. Más que el izquierdo, porque el lado derecho es el último que se cierra después del nacimiento. Como estábamos hablando antes, los niños nacen y siguen desarrollándose y madurando. También preguntaba si tenía alguna relación con genes. Esta sí, está genéticamente relacionada. Hay un gen, el SOC, por sus siglas, que es un nombre, como muchos nombres en latín y de medicina que son complicados, pero sí, la sigla es SOG o SOC. Y este tiende a manifestarse o modificarse en las hernias inguinales. Sí. ¿Cómo se produce o cuál es la génesis de la hernia inguinal? Diferente a la hernia umbilical, los testículos, cuando nos estamos formando en el vientre de la madre, están debajo de los riñones. Sabemos que los riñones están por aquí atrás y arriba. Descienden y tienen que pasar por la región inguinal, el canal inguinal. Esto es la parte que se, ya se divide el abdomen de la región genital, los testículos. Ese canal se abre para que pase el testículo y después se tiene que cerrar. Dependiendo del tamaño del orificio que quede aquí en la región inguinal, vamos a tener una hernia, que es cuando entran vísceras, hablando vísceras, intestino, uh-huh, a la zona del testículo, el escroto, y o hidrocele, que es líquido del abdomen, porque en el abdomen nosotros siempre tenemos líquido, una cantidad normal de líquido. Entonces, si es pequeño, aproximadamente 2 milímetros es lo que se ha estudiado de permeabilidad de este conducto, hay entrada de líquido y salida de líquido, que es muy diferente a las características de la hernia como umbilical, tal. Sí, pero sí se mantiene el aumento de volumen y la variación. Esta varía, por ejemplo, si el niño hace fuerza, eso es lo sale. Que voy a preguntar, exactamente. Obviamente. Sin embargo, en el hidrocele, el niño se acuesta con el testículo inflamado y cuando se levanta, lo tiene normal, porque depende de la posición. Ah, ya, ¿ves? Sí, es a que produce la circulación del líquido, por la posición. Por decirlo de cierta manera, exactamente. De pie, pasa. Como hay más presión y el líquido siempre va hacia abajo, se cuela en el testículo. Uh-huh. Acostado, baja. La presión se hace uniforme o disminuye, sí, y ya se drena el testículo. Entonces se disminuye la y se disminuye la inflamación. Y son dos características muy importantes para definir. Para que lo tomen en cuenta los pacientes, los padres de familia, sí, cierto. Interesante eso. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es diferente la umbilical a la inguinal? ¿Hay cirugía? Sí, hay cirugía. Cuando nosotros definimos que es una hernia inguinal, hay que operarlo. O sea, el tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. Okay. Exactamente, hablando de la hernia. Del hidrocele es diferente. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta características o criterios para la corrección quirúrgica. Cabe destacar que en la hernia nosotros lo operamos al diagnóstico porque el principal riesgo es la incarceración, que se mete el intestino allí, y se quede atrapado, y como está atrapado no le llega la suficiente cantidad de sangre, teniendo en cuenta que la sangre es vida,
Si pasa mucho tiempo allí, hay muerte, por decirlo de cierta manera, del intestino, y por eso es que se necesita la intervención. Mm. ¿Ya? Sí hay que tener en cuenta también la edad del niño, para llevar a quirófano. Hay muchos pacientes o familiares, ¿no?, como se ponen inquietos. Pero nosotros, claro, como sí, cirujanos, lo que tenemos que garantizar es la seguridad del niño. Y muchas veces no va de la mano con la seguridad del familiar, para eso tenemos que conversar bastante. Es normal, porque obviamente están muy preocupados. La inquietud, sí, el saber que, obviamente, el temor a la muerte por la enfermedad siempre está. Gracias a Dios, estos dos tipos de patología no son mortales si nosotros estamos pendientes. Sin embargo, si tenemos un niño que se le aumentó de tamaño el testículo, se metió intestino allí dentro, pasa más de 12, 14 horas así. Se murió el intestino. Se murió el intestino adentro, ya viene infección, viene obstrucción intestinal. Vienen otras complicaciones. Exactamente, y ahí sí ya viene la muerte. Si se mantienen informados los padres, aclarando todas sus dudas en la visita al médico, que eso es muy importante también, y dedicando el tiempo para conversar y explicarle los signos de peligro, nosotros disminuimos el riesgo de muerte. Eso es lo que se llama la peritonitis, ¿verdad? Cuando hay una infección interior en el cuerpo. Bueno. No tiene que ver nada. Digamos que el peritoneo está dentro del abdomen. Y si eso se inflama por cualquier causa, ya sea infección, por sangre que hay ahí adentro, o algo que cause la inflamación del peritoneo, esa es una peritonitis. Uh-huh. Pero también hay grados, pues. Ya hemos popularizado el término, no, que una peritonitis, fue grave. ¿Ya? Sí, pero porque realmente... Se asocia a que hay derrame de líquido, de sangre, de pus, de heces, de muchas todo. Veces, exactamente. Así que hay como una hemorragia interna de algún órgano de nuestro cuerpo. Eso, por decirlo de cierta manera, así es. Sí, pero el peritoneo siempre está ahí adentro y se puede inflamar por cualquier causa. Lo que hay diferentes grados. Lo importante aquí de tomar en cuenta entonces es estar pendiente, doctor. Estar pendiente tanto observando de la umbilical como de la inguinal. Ahora, hablemos del hidrocele. Porque, las niñas también le puede dar, aunque es una relación de 4-1, sí les puede dar, igual del lado derecho. ¿Y cómo se manifiesta en las niñas? Y nosotros tenemos que creer en la historia de los padres, ahora que ya tenemos los medios audiovisuales, ¿no? Una foto, un video. Sí, un WhatsApp. Exactamente. WhatsApp no, sino que lo lleven a la consulta y lo miremos. ¿Por qué le digo que no WhatsApp? Porque muchas veces el tiempo, ¿cómo lo digo? Usted me manda una imagen y me dice, mire, tengo esto. Cambia inmediatamente. Exactamente. Hay un meme que dice, mire, tómese esto. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos que ser responsables de la atención de nuestro paciente, y sin revisarlo, hacer un diagnóstico o una recomendación, pues queda a juicio de cada quien. ¿Ya? Por eso es mejor la imagen y a nosotros creer en lo que estamos viendo. Por eso lo pedimos. En las niñas la es el aumento física, de volumen. Exactamente. Siempre muy importante la exploración física, el interrogatorio. Eso nos da el 85% del diagnóstico, aunque sea algo quirúrgico. Lo que le quería también decir es que llevar a un niño a quirófano no es como irse a cortar el pelo. Sí. Tenemos riesgo, porque somos todo un equipo, anestesia, técnicos quirúrgicos, cirujanos, el ayudante, el personal de enfermería que apoya. Entonces, sí es delicado el tema. Porque por anestesia o una complicación anestésica sí se nos puede morir, pero por la hernia umbilical, la hernia inguinal, no se nos puede morir. Entonces son como ya sopesar, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Y eso es importante por el bien de nuestro pacientito. Ok. Le agradecemos al doctor Carlos Piqué por todo eso, valioso conocimiento que nos dio el día de hoy sobre las hernias, tanto umbilicales como inguinales. ¿De qué manera nosotros los padres de familia podemos estar pendientes? Pues para que no se agrave la situación. No es una enfermedad mortal, pero sí lo podemos convertir mortal si no la tratamos a tiempo. Eso es lo que tiene que quedar en la mente de los padres de familia y en los que están responsables de nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, doctor. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con su especialidad, pediatra de mínima invasión, cirujano pediatra de mínima invasión. Le agradecemos, sí, doctor. Lo esperamos en otra ocasión. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su sintonía. Le invitamos a que continúe la excelente programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Y recuerde que prevenir también es salud.